Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Programa número 34 de este Córdoba Deportes, como venimos haciendo este programa aquí en el Museo Provincial de Deportes de los Cordobeses, que está en el Mario Alberto Kempes, que estuvo su noche, pero eso lo vamos a ir mostrándolo en el transcurso de este programa. Iniciamos este primer bloque de Córdoba Deportes con la cobertura que hicimos de nuestro programa allí puntualmente en la Feliz Mar del Plata, donde un contingente muy grande de 700 personas estuvieron allí en los Juegos Nacionales Evita, juveniles y adaptados. Todos aquellos deportistas que clasificaron la instancia provincial del Córdoba Juega, esto era clasificatorio para los Juegos Nacionales Evita. Y allí estuvo un equipo de exteriores de Córdoba Deportes. Esta es la cobertura. Los Juegos Nacionales Evita finalizaron el pasado sábado en la ciudad de Mar del Plata, con una muy buena participación de la delegación cordobesa, que asistió al evento con más de 700 deportistas en 39 disciplinas, entre convencionales y adaptadas. Me parece muy bueno que vengamos todos juntos, estamos compartiendo el hotel con los chicos de ajedrez, con los chicos de tenis de mesa. Muy lindo que los chicos se integren porque esa es la realidad. Te toca un hermano, te toca en la sociedad, en el barrio, estamos todos juntos y que vengamos todos juntos me parece muy bueno a mí personalmente. Estamos con el Goalball, un proyecto que nació hace un año y medio. Insistiendo que los chicos lleguen a entrenar, tratando de que los chicos aprendan a moverse, que aprendan a jugar las técnicas del deporte y las técnicas para desplazarse en la vida, orientarse, un deporte que necesita reforzar un montón de cosas en lo personal y después pasarlo a ser deportista, un proceso muy lindo en el que nos hemos metido hace ya 18 meses. La verdad que me parece que en el proceso del arranque ahora me parece que hemos tenido un vertiginoso ascenso, no solamente lo dice uno, sino es lo que te dicen los otros profesores, desde los técnicos que ya están hace 10 años en este trabajo del goalball, nos hemos enfrentado con chicos de la selección y hemos estado al nivel, por supuesto se gana, se pierde y nosotros decidimos venir con baja edad, apuntándole a la convicción de que el objetivo es el proceso y no el resultado de este año. Sin embargo, nos vamos muy contentos por haber clasificado en la zona, siendo el equipo más goleador. Así que eso habla muy bien del trabajo que han hecho los chicos, tanto en defensa como en lanzamiento. Recién jugamos contra uno que era un amigo, nosotros decimos rivales en la cancha, amigos de la vida. Y nos llevamos un montón de amigos. Hoy en día, gracias a Dios, en esto de trabajar con los deportes ceguera, llevaste el WhatsApp. Y ya estás al lado de un compañero de Río Negro, de Mendoza, de Salta, estuvimos charlando con los chicos de Catamarca y que el chico ya cruce el mensaje, que ya armemos lazos. A mí me parece que también es un objetivo que tiene esto de juntar 20.000 chicos en un margen etario de edad donde se empieza a crecer. En el goalball estoy hace 2 años. Un año y medio más o menos. Y nada, de mi experiencia, bueno, yo tuve la suerte de jugar Juegos Nacionales, ahora vengo con los chicos. Y nada, no se pudo dar, pero bueno, la experiencia se recolecta por la derrota, digamos. Yo soy alguien que, bueno, me gusta, vengo con mis amigos, con ellos que paso casi toda la semana, gente del hotel con la que me llevo bien, gente que conozco de otros lugares. Y bueno, disfrutar más que nada. Y bueno, el deporte es a lo que se viene, pero bueno, también te lleva una buena experiencia y bueno, y nuevos amigos. Empecé el año pasado jugando. Lo primero fue, me enseñaron no tocarme las gafas, no tirar la pelota alta, que me fue costando, pero fui aprendiendo de a poco. Y que lo hagan, que es muy divertido. Perder o ganar lo vas superando cada vez mucho más. Es una buena experiencia, la verdad, que participen en cualquier deporte que puedan.
de todo. Por lo menos de ahí va viniendo la experiencia. El balance es altamente positivo. Una delegación de más de 700 deportistas que representaron a Córdoba. En muchos casos, por primera vez en este tipo de competencia a nivel nacional. Así que, más allá de las cuestiones competitivas o más allá de los resultados, que son diversos, teniendo en cuenta la cantidad de disciplinas deportivas y la cantidad de categorías que hay, el significado y la resultante de esta ha sido altamente positiva. Darle en gran medida a los chicos que no están contenidos en otro espacio, o en el espacio federado concretamente, darle la oportunidad que hagan sus primeros pasos dentro de la competencia deportiva, con un nivel más que aceptable, ¿no es cierto?, para el desarrollo que están teniendo ellos, ¿no? Tenemos que pensar que estos chicos están comenzando, en su gran mayoría, en la actividad deportiva, entonces se encuentran con un nivel de competencia también que les ayuda a crecer, y esos son los fundamentos de todo esto, ¿no? La logística es tremenda, porque son 15 colectivos. En esta oportunidad utilizamos 8 hoteles, son 34 disciplinas deportivas, además con su categoría, ¿no? Es decir, que eso se duplica mínimamente. Tenemos una innumerable cantidad de escenarios deportivos, es decir, es una logística compleja en la cual, en este caso, y quiero involucrar a todo el personal de la Agencia Córdoba de Deportes, ha tenido una tarea magnífica, digamos. Asistiendo, porque esa es la función nuestra en definitiva, asistiendo a los chicos, tanto en viaje, en la hotelería, con la alimentación, todo el deporte adaptado. No nos olvidemos que dentro de este esquema está el deporte adaptado, que llevó 104 personas, y bueno, estuvieron todos a la altura de la circunstancia, hicieron el trabajo de la mejor manera, ayudamos, como siempre digo, al desarrollo y al crecimiento de los chicos, entonces eso nos deja plenamente conformes. Adaptado, convencional, fueron en un solo evento, ahora próximamente en Bariloche los adultos mayores. Es lo que nos queda, los adultos mayores, ellos tienen su actividad del 9 al 13 de noviembre en San Carlos de Bariloche. Y bueno, ahí tenemos cerca de 50 adultos en 6 disciplinas deportivas que también van a tener el acompañamiento de la agencia, así que bueno, ansioso también por ese viaje. Extremos. Como siempre, la espectacular belleza que nos brinda la naturaleza con toda la acción de esta disciplina tan atrapante la compartimos en este informe.
el pasado 30 de agosto quedó inaugurado este primer Museo Provincial de Deporte de los Cordobeses, aquí en el Mario Alberto Kempes, donde funciona nuestra casa, la Agencia Córdoba Deportes, y ya forma parte del corredor de museos de la provincia de Córdoba. Tuvo la noche de los museos y, por supuesto, abrió sus puertas el Museo Provincial con sorpresas especiales, con deportistas, con cosas muy lindas, en donde miles de cordobeses se dieron cita. Noche de los museos, aquí en Córdoba Deportes. Los innumerables objetos que se pueden encontrar en el Museo Provincial del Deporte llamaron la atención de todos los visitantes que recorrieron pacientemente el interior del museo. La próxima parada del inédito recorrido eran los vestuarios, los mismos que usan los equipos de primera, que recibían a los visitantes con una espectacular exposición de camisetas de todos los tiempos, países y colores. Al salir de los vestuarios, recorrían el mismo camino que los jugadores realizan para entrar a la cancha principal del Kempes. Y allí, casi sin darse cuenta, estaban sacándose fotos al borde del césped, donde domingo a domingo juegan sus grandes ídolos. El próximo 17 de noviembre, aquí en las instalaciones del Mario Alberto Kempes, Gustavo Porporato, el exjugador de la selección argentina de vóley internacional en múltiples torneos, entre ellos los Juegos Olímpicos de 2004, brindará una clínica de capacitación dedicada, obviamente, a todos los profesores, a todos los jugadores de vóley, a aquellos que quieran perfeccionar su nivel, sus enseñanzas, estarán a disposición de todos ellos. La invitación llega a través del propio Gustavo Porporato. 17 de noviembre, aquí en el Kempes. Vamos a hacer una clínica, que va a ser una clínica de vóley, motivacional y técnica, que se va a desarrollar acá en el Estadio Mario Kempes, en el Gimnasio Sur. Y va a ser una clínica que se va a trabajar sobre una parte teórica y una parte práctica, a donde va a haber un almuerzo también. Y bueno, se va a desarrollar sobre los fundamentos del ataque y sobre el bloqueo. Está destinado tanto a entrenadores, a profesores de educación física, a jugadores, estudiantes de educación física. Y va a ser el día 17 de noviembre, a partir de las 9 horas. Vamos a trabajar de una forma teórica y práctica, donde voy a contar mis experiencias, distintas reflexiones de acuerdo al mismo deporte del vóley, donde vamos a trabajar con mucho énfasis sobre lo que es el ataque y el bloqueo. Y bueno, creo que es una experiencia importante para que la puedan vivenciar. Los espero con muchas ganas y seguramente vamos a dejar todo para como hacíamos cuando jugábamos. Así que es la idea, ¿sí? Los espero. Entre deportistas, entrenadores, también jueces, asistentes técnicos, en fin, estuvieron allí representando al deporte de Córdoba. Por eso, el gobierno de la provincia de Córdoba y muy especialmente la Agencia Córdoba Deportes les brindó un reconocimiento, un homenaje a aquellos que dijeron presente en estos Juegos Juveniles allí en Buenos Aires. Esta es la cobertura. Once fueron los cordobeses que participaron de los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires. Por eso, ahora que todos los cordobeses están en su provincia natal, el gobierno de la provincia de Córdoba, a través de la Agencia Córdoba Deportes, les realizó un reconocimiento muy especial en el Centro Cívico de la provincia. La verdad que estoy muy contenta. Yo esperaba
entré en la final de una prueba y al final entré en las de dos, así que me volví con dos diplomas olímpicos, así que superé las expectativas que tenía. La verdad nunca había tenido un torneo tan importante en Argentina y fue hermoso salir y tener toda la hinchada argentina gritando y gritando durante toda la prueba. Si bien yo corro una prueba muy larga, que son entre 8 y 9 minutos, yo escuchaba todo el tiempo que gritaban y no paraban ni un segundo. La verdad fue mucho mejor porque superé todas las expectativas que tenía. Yo esperaba un quinto, un sexto puesto y la verdad tenía muy difícil entrar al final de los 400 y al final quedé entre séptima y a la tarde quedé octava, pero el diploma yo lo tenía, así que fue mucho mejor de lo que pensaba. Bueno, una de las principales sensaciones fue la alegría de estar en mi país y de escuchar a toda la gente que me apoyaba y después la ansiedad de querer mostrar todo el trabajo de los 4 años que se venían haciendo, pero más allá del resultado de cómo me haya ido, era pura felicidad. Lo que más guardo es los momentos que se vivían en la villa con toda la gente de otros países y con los de Argentina, y es como lo que más me voy a llevar en el corazón. La verdad que era un sueño que tenía de chico jugar un juego olímpico y que se haya cumplido, y más que sea en nuestro país, fue algo hermoso. Entrenamos muchísimo, tuvimos muchos meses muy duros, así que sabíamos que algo no íbamos a llevar. Así que esta medalla es el fruto del esfuerzo que hicimos. Muy lindo que nos reconozcan a todos, así que contentos. Yo creo que lo que se vivió con el grupo de amigas, porque formamos un grupo de amigas muy lindo, y nada, creo que fue eso más que nada, y el disfrutar de llevar la camiseta en lo que es Argentina y Buenos Aires. Sabíamos que la gente iba a estar presente, pero la verdad fue una expectativa muy grande y nos sorprendió a todos, porque nada, se llenaban los estadios y quedaba gente afuera, y nos hablaban por Instagram, nos preguntaban a qué hora había que entrar, había gente esperando desde las 8 de la mañana y jugábamos a las 5 de la tarde. Una locura, la verdad. Creo que muy agradecida por lo que nos está dando Córdoba. Yo creo que es un apoyo muy importante para nosotros que somos del interior, que el viajar nos lleva a un desgaste en lo que es económico a las familias. Así que muy agradecida y nada, y poder seguir cumpliéndole a Córdoba de la mejor manera. La verdad que estoy muy contenta todavía, no caigo, no lo puedo creer, tener una medalla de oro. Creo que fue mucho esfuerzo de muchos años, de mucho entrenamiento, así que ahora disfrutarlo más que nunca. Ya el ser olímpica creo que es algo muy importante, y tener una medalla de oro en un juego olímpico lo hace todavía más disfrutable. Creo que estoy muy contenta y disfrutando de cada cosa que me pasó y me sigue pasando. Creo que el torneo nosotros no nos lo esperamos de esa forma, vivimos cada momento como si fuera único. Los momentos que estábamos por ahí más tranquilas después de la competencia lo disfrutamos muchísimo, pudimos estar en contacto con otras personas de otras partes del mundo, hicimos actividades recreativas, así que estamos muy contentas, pero lo que fue el torneo en sí fue tremendo y hasta el día de hoy queremos volver. Si hablamos de capacitaciones, no podemos dejar de compartir la que brindó David Nalbandian aquí en el Estadio Mario Alberto Kempes. Qué placer poder recibir a un número 3 del mundo y que además tenga la grandeza de querer compartir todo lo aprendido con la gente que lo escuchaba con muchísima atención. El paso de David Nalbandian por las capacitaciones del Kempes. La verdad que muy bien, creo que estuvo muy bien, ojalá poder haber dadole a la gente, a los chicos que estuvieron, algo de enseñanza, haber cumplido las expectativas y
creo que es lindo poder contarles y que les sirva a ellos también. ¿Qué opinión te merece esta nueva generación de deportistas de tenis, sobre todo los últimos que ganaron una medalla de oro y una de plata en los últimos Juegos Olímpicos de la Juventud? No, muy bien, la verdad que son logros muy buenos, son todavía muy chicos, tienen mucho camino por delante, mucho más duro del que están teniendo hasta ahora, así que esto ojalá sea un empujón anímico grande como para seguir trabajando, para seguir mejorando y poder hacer el salto profesional, que es un paso difícil como hablamos hoy, pero esta ayudita emocional les viene muy bien. Es una etapa distinta, obviamente post-tenis, mucho más, tranquila en casa, más en Córdoba y disfrutando de las cosas que me gustan, de la familia, de los chicos, y la verdad que muy bien y disfrutándolo. Nos despedimos, se termina un nuevo programa de Córdoba Deportes. Recuerden que el próximo fin de semana vamos a estar inaugurando nuevas obras en el Parque de los Deportes, situado en la parte de atrás del Parque del Kempes. Así que los invitamos porque van a vestirlo completamente para la práctica de deportes extremos aquí en nuestro Parque del Kempes, que a partir del 1 de noviembre también ha extendido su horario, ya que va a estar cerrando sus puertas a las 21 horas. Así que ya saben, desde las 8 hasta las 21 en el Parque del Kempes. Nos volvemos a encontrar la semana que viene con Córdoba Deportes. Recuerden que toda la información está en nuestras redes, tanto en Facebook, en Twitter y en Instagram, buscándonos como Deportes CBA, y también en nuestra página web, deportes.cba.gob.ar. La semana que viene volvemos a encontrarnos con más de Córdoba Deportes.